Bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft Pocket Edition. Hola, mi maestro, si aún no me conoces, yo soy Punto y Aparte, y les invito a suscribirse a mis dos canales que siempre encontrarás debajo de la descripción del video. Al igual que si eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas, le des al botón rojo donde dice suscribirse o simplemente le das en suscribirse, y al momento de suscribirte te aparecerá una campanita, la cual te invito a que la actives para que así actives las notificaciones y no te pierdas ningún video de Minecraft Pocket Edition. Ahora sí, vamos a comenzar con este prácticamente un directo, sí, en donde vamos a ver por fin los hackers. Sí, mis Minecrafters ya han invadido los servidores nuevos de Minecraft Pocket Edition. Ya saben que los hackers están en todas partes, pero bueno, vamos a comenzar con este video. Vamos a esperar aquí unos 10 segundos más para a ver si hay más público. Si no, ya comenzaremos y están viendo, verán prácticamente más la... ya saben que se tarda en el directo y ya después se resube, van a ver la resubición. Ahora sí, vamos aquí a jugar, les vamos a dar aquí en amigos, vamos a dar aquí en el monitor, ya te lo tengo guardado, y en la dirección IP sería play.blockbrokenlinks.xyz, y en puerto colocan o editan 20.71. ya sabrán que la IP y el puerto siempre van a estar presentes en la pantalla. Sí, me capté. Si lo ven un poco grande es porque más los botones lo van a notar más, la cual la dirección IP y el puerto van a ser insignificantes al lado de mis botones. Ven, mis botones están sumamente más grandes. Muy bien. Ahora sí, ya apareceremos aquí en el lobby del nuevo server de TeamWare. Sí, mi Minecrafter, vamos aquí, miren como estamos viendo aquí, te pide Elves, que prácticamente es que ustedes se registren, y hay pocos. Sí, como estamos viendo, empezando este servidor de la 1.0 prácticamente, pero al momento de subir este directo se van a haber más. Sí, hola, yo o 724, y eres del team Yellow es amarillo, blue, ya saben que los colores están en inglés, no se preocupen, Minecrafter. Vamos a aquí llegarle por atrás a este blue. Sí, así es como vamos a estar, Y yo, oh, es el Stevie, es un Stevie con la boca abierta, al parecer lo ha gozado, Minecrafter. A ese chico le ha gustado que le lleguen por detrás. Bueno, ahora sí, vamos a ver, a esperar aquí a que comience este Team Wars. Me pregunto yo de qué bando seré, pero ahorita que comience muy bien la partida, vamos a descubrirlo. Sí, mis captors, ahí vemos yellow, green, red, blue. Ahora vamos a ver, vamos a saludar aquí. Hi, oh, al parecer soy el bando red del bando rojo, pero miren, mis captors, al parecer nos hemos estado aquí aparecidos, volteados. Esto es épico, mis captors. Vamos a primero a agarrar todas las cosas aquí, el armamento, lo que necesito, el bloque, el casco, esta cosa, más bloques y ya. Vamos a ver, vamos a intentar subir, al parecer ese del otro bando ya está subiendo. Vamos a ver, a buscar por aquí, miren, acá abajo hay otro cofre. Vamos a bajar primeramente a agarrar ese cofre, miren, pero se puede llegar por aquí. Solamente espero no caerme. Vamos a agarrar este cofre, lo que no contiene muy bien. Una manzanita de oro, más bloques. Yo voy a hacer team y voy a tener todos los bloques del mundo. Sí, ojo, ojo, no sé por qué será el palito, pero de todos modos me lo llevo, ya que en Vanguard el palito se sirve para empujar a los jugadores. Espero que tenga una pequeña utilidad aquí en TeamWare. A ver, vamos a ver, aquí hay diamantitos, no sé si lo pico o dejarlo ahí. Ahí está nuestro compañero, hola compañero, hola del bando. Vamos a ver por acá, al parecer, quiero suponer que ese amarillo está completamente solo. Vamos a llegarle y vamos a hacerle un pequeño puentecito. Bien, prácticamente nos vamos a hacer un puente lo más seguramente posible. A ver, ¿quién murió? Murió un amarillo y un verde. Sí, vamos a ver. Yo soy del rojo. Tengo mis tres. Sí, tengo mis tres. Vamos a ver. Vamos a hacer un puentecito. Creo lo más seguro hubiera ido por mi team y luego ya hubiera venido aquí. ¿Quién más murió? Cuando aparezca eso de los colores, es que alguien me está golpeando. ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Es el Teddy! ¡Osito Teddy! ¡Oh, no!
Ah, ¿cómo puede ser posible que una chica haya tirado así mi scripted? Bueno, prácticamente aquí no se sabe si es chico o chica o por el skin. Bien, vamos a ver, ¿dónde hemos reaparecido aquí? Puede aparecer ese otro lobby, tema como espectador. Voy a estar jugando en espectador. Vamos a darle aquí en play, que prácticamente sería jugar o empezar. ¿Jugar? ¿Sí? Bien. Creo que sí es jugar en scripters. Vamos a ver, ya estamos acá en el otro lobby. A la espera de los jugadores. Tenemos 9 de 12. Vamos a esperar. Bueno, mientras espero, hubiera hecho un pequeño parkour. Vamos a ver. Este es hacker. El del cabello rosa es hacker. Aquí empiezan a disimular los hackers. Lo vieron mi scripter. Tengo, sí, yo pienso que el hacker que vamos a descubrir vendría siendo ese primero. Vamos a hacer el pequeño parkour, pero 10 de 12 ya somos. Pero ¿por qué no me subo? Como si se puede, vamos, 1, 2, 3, ahí está, si he podido. Oh, ya no, al parecer siento que me tiran, que me avientan aire o no sé qué, pero no puedo, ¿eh? Por ser tanta gente en un solo bloque, sí, sí presiento que sí es hacker. Y nada más lo va a disimular. Bueno, ya estamos todos. Vamos a la espera de unos cuantos segundos para que comience el juego. Sí, mi scrapler, ya no me muevo de aquí. Prácticamente he llegado un poco más lejos de la primera vez. Aquí está, ya somos los 12, ya hemos spawneado. Son las, bueno, cuarto, yo soy verde. Sí, mi scrapler. Vamos aquí a buscar los bloques. No, no hay bloques aquí abajo. Digo, no hay cofres aquí abajo. Vamos a ver por acá. Oh, nos estamos exponiendo en el infierno. Vamos a ver qué nos contiene aquí. Vamos a agarrar los bloques. Lo que vendría siendo la pequeña comida, armadura, más bloques. Esta hacha. Y ya. Oh, no, espérate. Faltó mi coraza, mi camisa. Acá atrás había otro cofre. Agarrar lingote, más bloques. A ver si en estas partidas los utilizo. Oh, nos conviene muy bien una manzanita dorada, pero no lo uso. Bueno, ya prácticamente esa es otra historia. Pero si le hicieron team a Jan, vamos a buscar. Oh no, ya han muerto uno de mi bando. Al parecer quedo yo y otro verde. Ah, era. No, ahí está mi verde. Pero creo que esos. ¿Por qué tienen TNT? Curiosidades. Probablemente son estafadores. Acá hay un yellow. ¿Vamos a esperarlo o vamos a ir por atrás? Pueden llegar de los dos lados. Que me he salido. Oh, no puede ser posible de que el server se haya roto. Vamos a volver a cargar el juego. No importa. Al parecer, en esta partida no hicimos prácticamente nada. Aquí ya hemos regenerado otra vez. Ya saben que la IP y el puerto siguen siendo los mismos. No voy a cambiar durante una hora. Sí, vamos a estar prácticamente una hora aquí en mi Minecraft. Vamos a esperar a que se regenere todo este show. Y vamos a volver a entrar otra partida. Sí, no quedo satisfecho hasta ganar unas tres partidas. A ver si en una hora logramos llegar a tres partidas. Sí, mis crofters. A ver, vamos aquí. Vamos a ver que cargue. Aquí ya somos los 12. Nada más hay que esperar el tiempo que comience el juego. Sí, mis crofters. Ya tan rápido hemos entrado. Bueno, yo que conozca, no hay tantos. Aquí están todos los jugadores. Bueno, ya murió. ¿Por qué murió un amarillo? Curiosidades de Minecraft. Primero vamos a agarrar entonces los bloques. Vamos a agarrar esto de piedras. Agarrar la comida. Tenemos medio kit de armadura completo. Bueno, aquí voy a colocarnos. Prácticamente en la 1.0 ponías el ítem, bueno, esa abajo y ya te colocas. Pero en esta versión, bueno, en este servidor no nos sirve eso por ahora. Vamos a ver qué color soy. Soy del Team Yellowwing. Ahora sí. Sí, ustedes apenas están llegando y no se preocupen, no se ha perdido prácticamente nada. Ahora sí, vamos a subirnos de acá. Vamos a agarrar estos cofres. Vamos a agarrar otra manzanita dorada. Hay que agarrar todo, todo. Sí, prácticamente no hay que dejar nada aquí. Bueno, no voy a ser tan gacho, voy a dejar eso ahí. Por eso podemos ir al centro o buscar nuestro team. Ha muerto un azul y un verde. No sé. Tal vez.
Ese era un cofre troll. Ese de arriba no es un cofre troll. Vamos a ver, no, no es un cofre troll. Y había un mesh capture también aquí en TeamWare. Yo no me sabía eso, que hay cofres trolls. Sí, mi mesh capture. Vamos a agarrar otra manzanita dorada. Me hubiera puesto las manzanas doradas. A la presa era calado, no hay nadie. A ver, vamos a ver. Es un cofre troll. A ver, vamos a ver mi mesh. Sí, prácticamente sería un cofre troll. A ver, vamos a ir aquí a donde aparentemente no hay nadie, mi mesh. Vamos a ir paso a paso. No se preocupen si llegan tarde. Llevamos 10 minutos. Sí, 10 minutos del directo. Vamos a bajar por aquí con mucha precaución. Sí, aquí no han agarrado ningún bloque. Vamos a agarrar todos estos bloques. Ya tengo ahora sí los pantalones de diamante. Y vamos a colocarnos de diamantes o ir a ver allá. Vamos a colocarnos estos, los pantalones. Que ya casi tengo todo full. Me hubiera dado muy bien que nos hubieran dado una espada de diamante también. Aparte, no pido mucho, ¿verdad? En mi script solamente quiero una pequeña espada de diamante. Sí, prácticamente. Entonces vamos a revisar lo que vendría siendo los cofres de aquí. Tenemos por aquí, tenemos un casco, más bloques. Vamos a agarrar esto de piedra, después vamos a agarrar esto de tierra. Y ya, hola compañeros, ¿es Tim? Sí, eres Tim. Pero sí, ¿qué me dejas, mi amigo? Ah, ya ahora sí ya tengo todo full, mi makeup. Y puedo agarrar más bloques. Sí, vamos a agarrar esto y ya. ¿Qué pasó, compañero? ¿Tienes algo para mí? Bueno, no. Eren, mira, mi amigo, vamos a agarrar este cofre. Creo que nadie lo ha notado ese cofre. No hay que dejar nada. Prácticamente ya tengo todo el inventario lleno. Vamos a dejar unas cuantas cosas para llevarnos esa galletita. Ahora sí. Hey, compañero, somos team, ¿no? Bien, está bien. Vamos a colocarnos lo que vendría siendo. Ajá, ahora sí. Ya tengo todo full. Ya que me ha caído un azul y todos los verdes, en serio, ya ni verdes. Tengo un amarillo de mi parte. Bueno, a ver, ahora. Miren, mi compañero, ese que estamos viendo, Tim, es hacker. Sí, ustedes vieron, les dije que no iban a tardar en escalarse estos hackers. Al parecer ya ha tirado a uno. ¿Qué pasó? ¿Se ha hecho para atrás? ¿Tuvo suerte? Bueno, parece como que regresó para disimular. Porque ya le ahí está. Vamos, extermínalos a todos. Ya cayó un rojo. Vamos a ver quién está cayendo. Bueno, prácticamente ya vieron en vivo y en directo el hacker. Sí, me escapé. Espero y que, como es de nuestro bando, no nos sigile y no. Ya para que no nos tiren mi mezcla, todavía quedan dos de azul, dos del rojo. Bueno, vamos a ver si puede ir derrotando a. Yo digo que. Ay, cayó un rojo. Bueno, prácticamente le iba a decir que te hubiera cuidado con los demás. Bueno, sí, no me preocuparé más por el hacker. Lo bueno que hacemos, team. Sí, no, es mejor tener un. Ya eliminó los rojos. Perfecto. Mi hacker. Sería mi hacker favorito. Sí. Soy tu ídolo, mi hacker. Ahora sí, vamos a ver por acá. Y ya queda un azul. Sí, mis craftes. Allá está el azul. Vamos a ver qué más tienen nuestros cofres. Podemos dejar todos estos. Sí, vamos a dejar todo. Yo ya no tengo más espacio. Mi mestropter. Ah, aquí está la espada que les estuve diciendo. No pido nada, solamente pido una espada. Vamos a dejar unos ítems por aquí, mi mestropter. Vamos a dejar tierrita para agarrar lo que vendría siendo todo lo de full diamante. Ya estoy fulleado de diamante, por así. Puede venir otro hacker si quieren. Yo ya estoy preparado. Vamos a ver. No hay nada interesante por aquí. Quisiera ver. Te dio trabajadita. A ver, vamos a bajar por aquí. Tenemos que el azul no muere. ¿Por qué será que no muere? Ya lo habrá encontrado nuestro hacker. Sí, aquí está otra espada. No hay que dejar nada de diamante, mi mezcla. Oh, aquí hay otro cofre debajo de las escaleras. Eso es nuevo para mí. Yo nunca dejaría un. Bueno, si tuviera un ream, probablemente sí dejaría los
le digan a nadie mis carteles, sí, pero sí dejaría cofres debajo. Acá hay más full, no hay que dejar poco de esto y ya. Vamos, si vamos a esperar a... Están volando. Tenemos dos hackers aquí, Mescarter. Miren, miren, Mescarter, este Blue. Y sí, ese Blue, como lo están viendo, es hacker. Mi Mescarter, épica pelea de dos hackers. Hackers versus hackers. Vamos a ver qué hackers llega a ganar. Te recomendaría, Yellow Team, que vinieras por aquí porque yo te puedo ayudar. Ya estoy fuleado, no me importa si es hacker o no. Y aquí échamelo, yo me lo descuento. Vamos, ven para acá. Que esto, al parecer, mi team no me escucha. Ya casi venía para acá. Vamos, que me lo echen a ese hacker azul. Yo aquí me lo despacho. A ver, vamos a ver esta épica pelea de hackers. Mi Mescopters, no, no, casi te me estás perdiendo, mi Yellow. Vamos a ver, aquí está, miren, Mescopters. Están, ¿vieron? No es un bug, prácticamente sí son hackers, mi Mescopters. Mientras que venga aquí nuestro team, vamos a ver. Que llega aquí nuestro team y ya ustedes apuntan el nombre y lo denuncian para que ya no tengan permiso de usar, de entrar a este servidor, mi Mescopter. ¿Cómo es que nadie se haya dado cuenta? Ahí viene nuestro hacker favorito. Lo que vendría haciendo, ese sería su nombre. A ver, ahorita que llegue bien. Bien. Ahí está. Apunten esto, memoricen este nombre, ya lo tienen memorizado. B210-2006, 20.006. Ahora sí, vamos a esperar al otro hacker. Ahí está el hacker, miren, al parecer viene para acá. El otro se llama Renarce Fierigames. Apunten ese nombre, ya notaron, es un nombre, mi Mescopter, para que los. Bueno, si están viendo esto los hackers, probablemente no les tengo nada en contra de ustedes, pero tenemos que ganar los juegos justamente, mis Mescopters. Yo no, tenemos que ganar de forma justa y legal, no con hacks, de manera oficial y normal, normalito, los juegos, para que nos cuesten trabajo. Y estos hackers no nos estén dando la torre, porque prácticamente ya saben, o no, los hackers te pueden hasta congelar, no, robar tu cuenta. Miren, ¿ve? Son hackers, mi scripter. ¿Pero si ha ganado? Sí, ya hemos ganado, viva, vamos, sé parte de ese hacker. Bueno, ahora sí, como ya tomaron nota y hicieron lo que les pedí, bueno, ahora sí. Vamos a ver por acá, vamos a ver si hay que jugar otra partida, mi Mescarte. Todavía es un poco temprano para salir de aquí, porque si es un directo, los directos prácticamente tienen que durar una hora como mínimo. Bueno, vamos a ver que por acá, hola amiga Joana, ¿por qué estás triste? Bueno, prácticamente, como vieron a Joana y varios de los que son nuevos por el server, tienen que, a ver, aquí en el chat, poner, bueno, registrarse. ¿Cómo lo van a hacer? Pues, colocan diagonal, register, espacio y la contraseña. En este momento voy a poner bla con mala faca. Ahí está. Esa sería una contraseña y ya. Le dan el siguiente y ya está. Registrados. Y podrán entrar al portal. Joana, sigue mi consejo. Regístrate para que puedas jugar en las siguientes y futuras partidas. Ahora sí, vamos a irnos por acá. Y ahí vamos a ver. Vamos a meternos. Al parecer son 10 de 12. Aquí está, ya estamos aquí de vuelta. Ah, miren, acá hay uno en pañales. Bueno, no hay que tomar tanta importancia. Aparece ahí está un osito. El osito que nos mató en la primera partida, mis Mescrapters. Al parecer alrededor hay minijuegos, mis Mescrapters. A ver, aquí hay varios, creo que ya están varios teams. No sé de qué color sea yo. Tenemos, ya estamos completos. Estamos a la espera de unos cuantos. Ahí está. ¿Qué team soy? Quiero ver, soy Yellow, sí, mi Mescopter. Aparece ya ha pasado 15, 20 minutos, 20 minutos de nuestra partida. Bueno, aparece este cofre, siento que este cofre es troll, mi Mescopter. Prácticamente no nos da nada, vamos a...
Mire, les voy a mostrar que este cofre es troll porque no lo podemos abrir. Prácticamente en el de PC lo destruyes y te da todos los ítems. Sí, mi mezcopter. Ahora sí, vamos a bajar por aquí despacio, despacito para abajo, mis muchachos, mis mascrafters favoritos. Ya saben que si son nuevos por el canal, los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis, mis mascrafters. Ahora sí, vamos a ir paso a paso para ver qué pasó aquí. Aquí tenemos un cofre, lo podemos abrir de este lado. Prácticamente creo que el juego se ve abugueado. Sí, es así. Ni con la mano desnuda. Si es así, lo voy a reiniciar o jugamos otra partida. A ver, vamos a irnos agachaditos, ir enfrente y pararnos. Ah, esta canción fue una mala idea, no tenía nada. Mejor me suicidaré. Ah, mira, vamos a esperar por aquí. Ya estoy en la nada. Al parecer es un error del server. No hay nada, estoy en la nada. Estoy esperando a ver qué pasó. No hay nada, se ha bugueado el juego. Eso no es justo. Yo quería jugar mi Minecraft, pero el juego se me ha bugueado. No hay nada que perder las esperanzas. Vamos a ver si se arregla. Si no se arregla, me ha desconectado del servidor. No pasa nada. Vamos a volvernos a meter. Aquí puse el nombre de Tiem Su. No, Tiem SW. ¿Qué significa? Team Skyward, sí, ¿por qué no me he podido? Bueno, vamos a insistir y vamos a ver la tercera o la segunda. La primera es la vencida. Vamos a darle aquí otra vez y ya. Sí, como les había dicho, la tercera fue la vencida. Y volvemos aquí a jugar. Estamos prácticamente aquí de vuelta en el lobby. Prácticamente, bueno, esto sí va a ser larguito. Espero que se hayan traído un poco de agüita. No, un poco de botana. Este sí se puede entrar. El de allá, el do, TTF, no puede entrar porque no está registrado. Y es muy a fuerzas. Es muy por ley que te. Oh, tenemos aquí Herobrine. Miren, mejor tenemos a Herobrine aquí en Minecraft Pocket Edition. Solo espero ser team de Herobrine porque no quiero. Ahora, guay. ¿Te llamas guay? ¿Quién te pone una chica guay? Guay, kawaii, pastelitos, ¿eh? Eres pastelitos. Estás, tienes el skin de pastelitos. Al parecer hay una youtuber poca conocida, se llama Sara Pastelitos. No sé si ustedes la han visto alguna vez. Bueno, no importa. Vamos a seguir aquí con el juego. Vamos a ver. Aquí tenemos a Goku. Es siento, presiento que si es hacker, es el del cabello rosa. Tengo la certeza de que puede ser hacker. Bueno, si ustedes ven en el lobby aquí. Aquí en el lobby a uno fuleado. Vamos a ver qué team son. Creo que voy a ser verde. Sí, mis cortes casi. Vamos para los 25 minutos. Sí, soy verde. Bueno, eso no importa. Vamos a ver aquí. Prácticamente hay que agarrar todos los bloques. Hay que agarrar. Ajá, un poco de bloques. Primero agarro los bloques y ya después los de un solo ítem. No hay que dejar nada aquí, mis cortes. Tenemos este cofre nuestro. No, nuestro es el cofre. Vamos a agarrar todo. Yo no sé, pero a mí me gusta siempre agarrar todos de todos los cofres. Ya, prácticamente que no hay un cofre escondido por aquí. No hay ningún cofre escondido. Tenemos un segundo piso. Hay que bajar al segundo piso. No hay nada. Me han troleado, no hay nada, solamente una mesa de creación. ¿Y para qué quiero una mesa de creación? ¿Para qué quiero una mesa de creación? Díganme ustedes, mis crafters. Vamos a ver si esa pastelito, esa de con el skin de pastel, nos somos team. A ver. No hay nada, ningún cofre por arriba. Ya saben que tienen que revisar. Es perfectamente todo el lugar. Vamos a equiparnos primero con esta armadura. Ya saben que cuando empieces una armadura es de este Green Boy. Hola, pastelitos, bye. Bye, somos team. ¿Sí? Bueno, si no me ataca. Ah, ya nos llegó a invadir uno.
Sí, presiento que este es hacker, porque cómo se puede ser, pues era apenas esta guay tiene apenas un pantalón de diamante, ¿cómo puede ser que es hacker? Al parecer ninguno de los jugadores tiene piedra del fin. Mira, Mexcapter es hacker, no se han puesto TNT, no. Así siempre los hackers van a ganarme, Mexcapter. Tome nota, si vieron el nombre, denúncienlo. No más hacker. Póngale hashtag nunca hackers. No más hackers de Minecraft Pocket Edition. Inventes en un hashtag y pongan cero hackers en Pi. Digo, cero hackers en Minecraft Pi. Déjenselo a los DPC. Los DPC les dan igual. Ya saben que las actualizaciones, la amiga, vamos a hacer tiempo. Pues no quiso. No quiso la amiga otra vez. Guay, la amiga guay. Bueno, a ver, ¿qué dicen aquí? Compton, me ven, tu comen, ¿qué? Tu comen, tu comen, tomen. No, vamos a aparecer, ya estamos por aquí. Vamos a agarrar el cofre que está detrás. Hay que agarrar la comida, los bloques. Más comida. Tengo nada más unas botas de malla. A ver, vamos a ver si hay un segundo piso o qué más hay. Pero sí, hay otro piso. Vamos a ir prácticamente lentamente aquí. Ya han matado prácticamente a un rojo y a un verde, a un amarillo. Ay, a parecer que el hacker no pierde su tiempo. Vamos a agarrar más estos. Ajá. Ah, estás más bloques, más de estos bloques, comidita, no hay que dejar nada en los bloques, ya tenemos todo, vamos a equiparnos, sí, vamos a equiparnos. ¿Qué tenemos por aquí? Pantalones de hierro, un casco y de cuero. Ay, se cayó un amarillo, digo, se cayó un rojo, adiós rojo, ya, un rojo, tres azules, dos verdes y dos amarillos. Tenemos 9 minutos de juego. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar a que lleguen o qué pasó por aquí. No, na, na, nadie ha llegado a nuestra isla. Ah, ya murió un verde. LOL. Ah, quedan los tres azules. Qué malos son. Ya prácticamente. ¿Yo creo de qué team soy? A ver. Ah, soy el único rojo aquí. Es bien. Ya morí. ¿Para qué me hago ilusiones? Ya no voy a ganar. Ya perdí. A ver, vamos a ver. Vamos a planear una estrategia. No sé si irme al matadero o suicidarme o esperar a que venga. Bueno, no. Para que sea menos, vamos a esperar ese azul. Vamos a ver si podemos derrotar al azul que se encuentra a un lado. Vamos a colocarle un. A ver, no. ¿Sí? ¿Soy rojo? Sí, soy rojo. Bueno, vamos a colocar primeramente aquí. A ver, vamos a ver. Hay que esperarlo. Ahí está el blue. Hay que esperar. Miren, ahí está el azul. El presente creo que sí está sin crisis. Está acá. Sí. Una acá, otra acá. Al parecer nos están buscando. Ahí me capté. Bueno, mientras yo me. Ahí está el amarillo. Bueno, ¿se cayó? Okay. Sí, ya no hay ningún amarillo. Queda uno de cada equipo, me escapté. Porque ya tengo muy asegurado ese azul, sí, que nos va a llegar próximamente. Tenemos 7 minutos para. Ahí viene, miren, mi capturar. Aquí está el azul. Se llama Jet. No, Jet 195. ¿Qué es L95? A ver, vente para acá. Ah, aparecernos. Es Herobrine, vamos a matar a Herobrine. Matando a Herobrine en Minecraft Pocket Edition. Y Minecraft, vamos a darle aquí a Herobrine. Vente para acá, Herobrine. Vamos a matar a Herobrine. Sí, lo hemos capturado en la telaraña. Muere Herobrine, eres muy creepy, Herobrine. Así es que muere Herobrine. Muere Herobrine. Ey, pero no te pegas. Ahí está, ahora sí, la tenemos prácticamente la trampa. Lo tenía todo prácticamente. Oye, pero no me estés dando.
Ya tenía todo prácticamente calculado. Vieron mi helicóptero, ya he matado al SD. Sí, tenemos todos, sí. Prácticamente ya he matado a Herobrine. Matando a Herobrine en Minecraft, en un servidor de Minecraft Pocket Edition. Vamos a taparnos por aquí porque me siento inseguro estando aquí, que otros vengan y me maten. Ahí está. Prácticamente así ya me siento más seguro en mi helicóptero. A ver, vamos a esperar. Quedamos. Ah, estoy quedando un azul y un verde. Vamos a esperar por aquí. Vamos a comer un poquito. ¿Por qué esta comida no me sube la comida y me sube los corazones? Bueno, creo que prácticamente así es más seguro en los servidores, que te suben los corazones, que te sube la comida. Prácticamente los dos son muy importantes. La comida no me ha dejado ninguno de esos bloques que traía. Molarían bastante que. Sí, no, no, ya agarré de este cofre. Molaría bastante que nos dejara sus ítems al morir. Pero no, no nos han dejado nada. Son un poquito. Vamos a esperar a ver quién llega primero. O a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pase primero? A ver, creo que vamos a ir. Sí, vamos, yo. ¿Por qué no? A ver. ¿Qué por acá? Acá no hay nada, por allá no hay nada. Ahí está, tenemos a un oponente por allá. Vamos a ir paso a paso para ver si lo podemos agarrar. Vamos a agarrar un poco de bloques. Vamos a hacer en zigzag lo que vendría siendo este puente. Ya sabrán, mis Minecrafters, ¿qué lo pueden hacer? Por el frente tanto como por atrás, pero les conviene más ir por hacerlo de frente para que vean más lo que sé, para que vieran. Esta hacha también me sirve, bueno, este pico me sirve prácticamente. Sí, les recomiendo que vayan adelante para que vean hacia dónde van y no les agarre ninguna sorpresa a mi Minecrafters. A ver, vamos a ver qué por aquí. Este cofre, oh, parece que tenemos comidita y más bloques. No, tengo bastantitos bloques. Con estos bloques la armo, mi Minecrafter. A ver, ¿qué tenemos por acá? Alguien ya ha llegado al centro. Ya llegó un azul en el centro. Sí, hay un azul allá. ¿Qué pasó, compañero? Creo que ya me vio el compañero. A ver, vamos a llegarle por arriba o. No sé, decisiones. Vamos a ir a la otra isla para ver si, hay alguien por aquí. Ya murió el verde. Sí, nada más quedamos el rojo y yo. A ver, vamos a colocar más bloques. Sí, así. Ajá, así. ¿Cómo habrá muerto? ¿Se habrá caído? Porque no creo que haya llegado al centro. No sé, decisiones. ¿Lucharé o me esperaré a que el tiempo se acabe? No creo que se espere a que el tiempo se acabe. Es esperar el tiempo que se que. A ver, este cofre nuestro la está, ya no está abierto. Tenemos más bloquecitos. Hay que agarrar más bloquecitos para poder llegar al centro. A mi Minecrafter, aquí tenemos un poco de telaraña. Ahí está nuestro compañero esperándonos. Al parecer se está. ¿Cómo decirlo? Se está protegiendo para ver que nadie le llegue. Te estoy viendo, mi amigo. Bien, ven para acá. Hubieran puesto aquí. Bueno, creo que la futa. Me caí. Nunca me había pasado, pero esta es la primera vez que me caigo. Bueno, llevamos, creo, prácticamente tres pérdidas y un ganador. Creo que sí. No estoy seguro, creo que llevo 4 o 5 partidas, mi Minecrafter. A ver, vamos a ver otra partida por aquí. Vamos a ver, hay que esperar aquí en el lobby. Ya estamos completos. Prácticamente ya comenzó el juego, mi Minecrafter. Así es de rápido, mi Minecrafter, así es de rápido este juego. A ver, acá hay una placa. Tengo curiosidad de pisar la placa. Pero creo que no hay nada bueno. Aquí es donde jugamos. Acá hay un hacker. Al lado tenemos un hacker. ¿Lo notaron? Mira, ahí tenemos un azul viéndonos. ¿Qué team soy? Al parecer ese blue es de nuestro lado. No nos puede atacar. Así es que con toda confianza puedo agarrar estos bloques. Mi Minecrafter.
Si es el mismo, ya saben, vuelven a tomar el nombre y ya saben lo que tienen que hacer para que no los dejen entrar a los servidores. Aquí tenemos un pastelito que prácticamente nos regenera comida. ¿Qué pasa aquí si aprieto esto? Al parecer no pasa nada, me captes. Ahí tenemos el hacker de nuestro bando. Ah, no, se cayó. Se había caído el hacker, bueno, no importa. Ahí está. Se regresó como que medio disimulando. Bueno, espero que sea nuestro hacker team, nuestro hacker team. Vamos a colocar. Bueno, voy a comer un poquito. Creo que prácticamente no. Bueno, primero vamos a ver por acá si tenemos otro piso. Pero si sí tenemos otro piso y no hay ningún otro cofre. Raro. Vamos a ver otra vez. A ver, hola Azul, soy de tu team. Aunque quieras pegarme, no me puedes matar. Porque somos hermanos, somos compañeros, somos hermanos de otros fulanos. ¿Está haciendo team? Sí, está haciendo team. Se está fuleando. Bueno, prácticamente ese cofre tenía eso. Ah, para haberlo aprovechado. Bueno, es otra. En otra oportunidad, vamos a tener otras oportunidades para fulearnos, mi Minecrafter. A ver, no hay nada por acá, no hay nada interesante. Tenemos ya matado a tres rojos, a los tres yellows. Hola, compañera, somos team, ¿me recuerdas? Ya, tenemos otro hacker, miren, Minecrafter, pelea épica de los hackers. Sí, Minecrafter, creo que voy a poner directo el Minecraft Pocket Edition, Team Skywars los hackers sin descaro. Ah, sí, pondré así. Los hackers sin descaro será el nombre del título de este video, de este directo. Hola compañera, a ver cuál es tu nombre. Tu nombre es. Déjame ver tu nombre. No me puedes matar porque somos del mismo bando, ¿sabías? O no lo sabías, compañera. Compañera Kiara. Bueno, Kiara Smaug. Bueno, adiós, Kiara Smaug 4. Esto todo es el número que vieron. Ahora sí, prácticamente, a ver, Skangyunge 443 21, sí. ¿Qué pasó, compañera? ¿Tienes algo para mí? ¿Tienes algo para mí? ¿No? No, no tiene nada para mí. Bueno, hay que mantenernos juntos para que si matan a nuestro hacker, no nos maten a nosotros. No nos sea tan fácil de matar. Quiero una espada. Y hay que foliarme, no tengo nada, mi Minecrafter, como estamos viendo aquí. Prácticamente me van a matar por no tener nada. Pero aquí yo estoy muy entretenido, teniendo evidencias de que los hackers ya han invadido Minecraft Pocket Edition. A ver, vamos a ver por acá. No, no hay hackers, todavía no llegan los hackers por aquí. Nos ha matado nuestro hacker. Ese verde, es uno verde. Estoy seguro que es un team verde. Compañera, tenemos que estar juntos y unidos. Bien, ¿qué dice? It's epic. ¿Qué es it's epic? Compañera, ¿dónde estás? Tenemos que estar juntos y unidos. Somos hermanos de otro fulano. Ahí viene. ¿Qué tienes? ¿Tienes espada? No, ah, no, tienes una hacha. No tienes nada para mí. A ver, ¿quiero comer o me espero? Me espero, a ver dónde estamos. Ah, ¿por qué te pasas por allá? Tenemos que estar juntos y unidos, mi compañera Kiara. Si estás viendo este video, te mando saludos a ti, Kiara. No sé si el nombre lo tengas así. Te invito a que te suscribas a mi canal. Ahora sí, vamos a ver. Si tú jugaste hoy y saliste en el video, di muchas felicidades. Ahí está nuestro hacker. Ahí viene, te va a dar por detrás. ¿Sí? Les dije que era Goku. Les dije que era Goku, era full. Era Goku, era hacker. No tengo armadura, se aprovecha. Kiara, vamos, ayúdame, apóyame. Ah, me ha matado. Espero que Kiara me haya vengado mi muerte. Sí. Bueno, así que vamos 39 minutos. Vamos a jugar Plan Guy. Ese vendría siendo empezar el juego. No sé qué es Angai.
Pero ya estamos aquí. A ver, a esperar aquí en el lobby que se cargue completamente. Me pregunto qué bando seré yo otra vez. Poder cambiar de bando, creo que tengo aquí estos bloques de cuatro colores para poder cambiar de bando. El rojo es rojo. El morado creo que es azul. El verde es verde. El amarillo es amarillo. ¿Por qué no está el azul? Me pregunto por qué no estará el azul. Bueno, no voy a tocar nada de esto porque tal vez descomponga o me salga del servidor. Pero vamos a esperar la siguiente parte. Tenemos 9 de 12. Nos prácticamente va a tardar entonces otra vez la partida. A ver, 10. 8, ya estamos completos en mi master. Vamos a ver si podemos apoyarnos aquí. Creo que soy otra vez verde. No hay que esperar aquí unos segundos para ver si me dieron el team verde. Hay que esperar unos minutillos, unos segunditos. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya hemos empezado en mi scripter. ¿Y qué team soy? Creo que sí soy verde. Vamos a ver, por acá no hay ningún cofre aquí. Aunque ni modo que estén los bloques por cofres ocultos. Aquí me puse una TNT o ya apareció esa TNT aquí. Bueno, prácticamente voy a agarrar este cofre. Tengo casi todo full. Nada más me faltaría la espada de diamante. Vamos a agarrar todo esto. Ajá, no hay que dejar nada. Bueno, ahí está. ¿Qué es el cofre? Sí, es cofre. A agarrar todos los bloques primeramente. Ajá, tenemos esto, esto, comidita y ya. Ajá. ¿Y tenemos algún cofre arriba? No, no tenemos ningún cofre arriba. A ver, vamos a ver a nuestro alrededor. Que me pongan el estatus de todos los jugadores. A ver, ¿no hay ningún cofre atrás? No, no hay ningún cofre atrás. Hay que fulearnos. Nos faltaría el... No importa, estamos bien. Espada de diamante, mi maestro. Hay que esperar aquí. Ya han muerto todos los azules. Creo que ya se cayó verde. Ahí está pedí el estatus, ya me dieron el estatus. Hay que irnos despacio, con mucho cuidadito, hacer el pasillo en una S. Y ya hemos llegado aquí, mi maestro. ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos nada. No, no tenemos nada. No. Ese cofre no es troll, a ver, hay que agarrar así. Creo que me tengo que acercar más. Ábrete, sésamo. Ahí está, ya abre. Lentos pero seguros. Si ya estamos fuleados, nada nos faltaría lo que vendría siendo la espada de diamante. ¿Qué murió? Un rojo. Ha muerto un rojo. Ve. Los amarillos están intactos. ¿Cómo se mantendrán intactos? ¿Si hicieron team back o algo por así por el estilo? Vamos a agarrar este cofre o bajamos. Vamos a agarrar el cofre. ¿Qué tiene? A ver, hay que agarrar. Ya saben que no hay que dejar nada. Tenemos una manzanita dorada. Hay que agarrar la manzanita. Manzanita dorada. Tengo. ¿Quién ha muerto? Un rojo. Otro rojo ha muerto. Ha caído un rojo. Hay un inocente por ahí. Ahora sí, ya tenemos todo full. Nos faltaría buscar una espada de diamante para podernos lanzar contra ellos, mi helicóptero. A ver, hay que hacerlo el puente en medio. Sí, hay que hacer puente en medio mientras esté luchando con un rojo. Que mata. Vamos, dale. Murió un verde. Pero no han luchado. Pero entonces, ¿cómo murió el verde? Creo que quedo yo, un verde y tres amarillos. Ahí está la espada. Ya hemos visto la espada de mi escritor. Voy lo más rápidamente posible. Ya saben que ustedes pueden llegar enfrente o por atrás. A ver, ¿por qué está en espada? ¿Por qué estaba en espada ahí así de la nada? Bien. Varios bloques que se ven prácticamente suculentos, mi mestre. Vamos a ver aquí por aquí. Vamos a ver por acá. Ahí está. Ya tenemos todo full. Vamos a cambiar la espada de madera por la espada de diamante. Ya. Prácticamente ya estamos todos completos, mi mestre.
A ver, aquí está, ahora sí, ya estamos completos. Esa Yellow me va a matar. No, no quiero que te me acerques. Quedo yo, ah, yo era verde. Bueno, prácticamente quedan dos amarillos. Bueno, ¿cómo voy a quedar aquí? Voy a hacerme una casita para que no venga y me derrote así de fácilmente. Es una. Se hace que esta tipo de fortaleza es para mí, va en mi contra y podría irme en mi beneficio, pero yo voy a hacer esto porque yo lo veré así y estoy protegido. ¿Qué estás intentando hacer? También estás haciendo tu fortaleza, pero ahora funcionan muy bien los arcos y las flechas aquí para que ya lo hubiéramos acabado, algo así por el estilo. Ahí viene ese compañero, hasta creo que no lo estoy viendo. Era así, lo estamos viendo, mi mescopter, fíjese para atrás, como si lo pudiera alcanzar desde aquí, mi mescopter. A ver, vamos a esperar, quedo yo. Ah, esa tenía ojo de Ender. Ahí viene nuestro compañero, hay que matarlo. Ah, le quedaba 10 de vida. Ah, no, le quedaba 80, ya murió. Sí, como que el nado en 2, 3 toques ya murió. Vamos a esperar por aquí. Y creo que ya llegó nuestra compañera. Nos ha puesto TNT. Yo me como la manzanita y ya. Y nos hemos rescatado. Bueno, hay que decir que esa partida la gané mi match. Creo que otra vez se volvió a reiniciar. Me sacó del juego. Vamos a meternos otra vez aquí. Vamos a meternos de nuevamente a la partida. Jugamos una partida y supongo que ya. Vamos a despedirnos del directo a mi Scrooters. Una o dos partidas más. Porque ya llevamos 46 minutos. Vamos a ver, espera. Del portal, enter, top, play. Pueden entrar todos los jugadores aquí en el portal. Hey, tú, Swamin Swag 1300, no puedes entrar porque no estás registrado. Regístrate y ya te podrás meter. También tú, Lucas Gamer, no puedes entrar porque no estás registrado. Hasta que se registre, van a poder tener derecho a jugar en esta partida. Bueno, sígueme, agarra tu varita de Slime, te metes al medio del portal y ya si te teletransportarás al juego. Creo que soy verde, acabo de agarrar el bloque verde. Bien, no importa. Estamos 8 de 12. 9 de 12. Ya estamos completos. No, 10 de 12. A ver si estamos completos. A la espera de los segundos. ¿Qué color soy? Ahí me está marcando verde. Si soy verde, confiaré en que somos verdes. Me escrotes. Un saludito a Brancola, Shune Shuner, TJ, Sumi, Mio96, Monokaku, Noan, Dragón, Dragón, Sungami, Maicon, y a todos esos que estaban ahí en el chat. Y todos esos que están activos. Hay que abrir por aquí, mis scripters. Tenemos, esto nos vendría bien. Los bloquecitos, la manzanita dorada, más bloquecitos. Y ahora todos los bloquecitos que mientras todos podamos. Ahí está, mi scripter. Mientras, sí, llega. Pero mis scripters tenía todo aquí. Me han estafado. No tengo ningún bloque más. Ya más. A ver si no me estafan por aquí otra vez de nuevo. Y a ver mis scripters. Por eso es que los voy a dejar más temprano mis scripters. A ver. Agarro esto. No me han estafado. Todavía tengo los bloques. ¿Vieron? Es una estafa. Es una estafa, mis scripters. Me quitaron el casco de diamante. Y sí lo vieron, ¿no? O los haya tirado por error, no creo. Dímelo, han quitado. Ya muerto dos rojos, un azul. ¿Cómo es que ya mueren tan rápidamente? Eso es difícil de creer. Un azul, dos verdes. Todavía quedan los tres amarillos. No quieres poner que Dios sea. Bueno, está haciendo un team bug. Probablemente son los tres amarillos. Sí, ¿por qué no tengo team bug? Deben de saber todos los jugadores aquí que los team back, prácticamente ya perdí, ya me doy por perder. Era acá, ya están otros luchando. Ha caído. ¿Quién ha caído? ¿Verde? Bueno, hay que ignorar las caídas. Yo ya voy a ir al matadero, mi helicóptero.
No se preocupen, voy a ir al matadero. Yo sé que no tengo ninguna fortuna azul. Yo sé que no tengo ninguna posibilidad de ganar, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo, sí. No se preocupen, me voy a hacer mi mayor esfuerzo. ¿Quién está ahí? Ah, está. Prácticamente uno está cuidando afuera mientras otro está aquí abajo. Probablemente me llegue otro por detrás, pero yo voy a ser este épico YOLO. Vamos a esta partida y otra partida. Vamos, que le llego por detrás. Sí, hay que darle todo. ¿Es el osito? Creo que sí, es el oso. Vamos a matarlo. No me da, y que no me da. Ya siento que ya me está dando. Lo quiero aventar a la lava, pero ¿dónde? ¿Qué pasó? Ya no, la batería se me estaba agotando por esa pequeña distracción. Ya llegó otro compañero a ayudar a la compañera. Le ayudó, como que se cambió de bando. No, bueno, ya muerto. Bueno, hay que disimular que esa partida no valió y vamos a jugar otra partidita a mi Match Capture. Otra vez vamos aquí a Play Again y ya estamos otra vez. Tengo un bloque rojo, realmente estoy del team rojo. Vamos a esperar. Ya saben que a mí me gusta el azul y porque no soy el team azul, me gustaría saber qué hacen todos ahí. Tantos posteando para la foto. Bueno, fotos. Ya, bueno, ya tomaron las fotos, ya tomamos las fotos. Muy bien, ya tenemos fotos para el canal México. Bueno, para Twitter, ya tenemos fotos para Twitter. ¿Qué pasó? ¿Se ha bugueado el juego otra vez? Ay, Dios. Dios santo, ya sé otra vez. Ya se habían tardado estos bugs terribles. A ver, tenemos aquí Return Lobby, ir al lobby, ver el modo espectador y Play Game. Ahí está, ya se ha cargado correctamente. Vamos a darle aquí. Y ya. Quítense todos de mí. Ahí está, ya estamos todos completos. A la espera de unos segundos y empezamos el juego. Y aquí estamos en el centro. Allá hay, en el fondo hay un tipo de. ¿Cómo se le llama? Barco aerostático, algo así por el estilo. Ya hemos empezado, sí, ya hemos empezado muy bien. Tenemos todos los equipos completos. Vemos arriba o vemos abajo. Vamos a ver arriba. ¿Qué tenemos por aquí? Meshcrafters, ajá, dos pantalones de diamante, más bloquecitos, una hacha y más bloquecitos. Hay que dejar esta comida, porque como esta podría no servir por ahora de mucho. Hay que bajar por aquí. Aquí ahora ir despacio, ajá, y ya, aquí vamos a abrir este cofre que nos contiene más bloquecitos. Uy, nos contiene una manzanita de oro. Vamos a agarrarla. Todo esto no hay que dejar absolutamente nada. Hola, hola Calabel. Hola, tú, ¿qué team soy? Sí, soy verde. Soy team verde. 5:30 de la tarde, mi Scrofters. Tenemos prácticamente 52 minutos jugando en el directo. Ahora sí, si no, si te perdiste el directo, no importa. Todo el mundo va a ver el resubido de Minecraft, porque creo que a todos ya les están empezando a gustar los directos. También me pregunto, ¿por qué les interesará tanto los directos? Espero y que mis y que los de Minecraft Pocket Edition les gusten los directos. Miren, aquí tenemos un cofre. Vamos a ver si es un cofre troll o es un cofre normal. Hay que poner, creo que es un cofre troll. No, güey, no importa. Ignoremos eso. Otra historia. ¿Quién ha llegado ahí? Un rojo. He llegado un rojo por allá. Yo creo que era, creo que era verde. ¿Qué es verde? Sí, ahí está otro de nuestro team al lado. No nos preocupemos de mucho. Oye, por el centro. Espero que llegues pronto, compañero. Y vamos en el centro. Hay que aquí prácticamente hacer nuestro puentecito en zigzag para no caernos. Es lo más prácticamente más seguro. Ya saben que vayan enfrente y coloquen a un costado lo que vendría siendo los bloques. Esta es la forma para que veas si te llegan por detrás. Deberíamos llegar por allá. Sí, o podemos, te pueden llegar por delante. A ver, vamos a ir ese zigzag. No se ha dado cuenta el rojo que lo estamos a punto de llegar. A ver, vamos. ¿Quién ha muerto? Han muerto dos azules. O sea que si nos fijamos por aquí, no. Hay que seguir el puentecito y ya en YOLO. YOLO, ahí está. Ha llegado por abajo. ¿Cómo ha llegado? ¿Dónde se ha caído?
No quiero suponer que tengamos. Creo que tenemos un hacker aquí en mi helicóptero. Sí, tenemos un hacker. Vamos a. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Vamos a matar a ese hacker. Sí, es un hacker. ¿Vieron? Lo había tirado. Estoy seguro que lo había tirado. Es un hacker. Sabía que se. Eran, está volando, estaba volando. Es un hacker. Es un hacker. Me ha matado un hacker en mi helicóptero. Ya, bueno, eso no se vale. Yo quiero jugar de ley por buena onda y no. Se ha bugueado el juego, ¿vieron? Por eso es malo que los hackers entren a los servidores de Pi, en Minecraft Pi, porque nos laguean el juego. Bueno, vamos a regresarnos al lobby, que sería diagonal lobby. LOBBY. Le damos en siguiente o en enter y ya vamos a estar prácticamente regresando al lobby. Y ya estamos por aquí. Ya vamos a acabar por aquí el directo. Por el día de hoy. Ya vamos a acabar, sí, todo el directo de aquí. Ya me cansé de los hackers en Minecraft Pi. Ya saben que los pueden denunciar. Y ya, eso sería todo, mis Minecrafters. No olviden seguirme en mis redes. Hola, ese precio tiene mi skin. Casi mi skin. Sí, son sub y quieren volver a estar en directo. Puedo jugar prácticamente en 2 días el mismo server. Ya saben que soy punto y aparte. Sí, no olvides seguirme en mis dos redes sociales. Sí, en mis dos cuentas. Que es esta, mi canal principal. Y mi canal secundario, que es punto y aparte TV. Y así, nos vemos hasta en el próximo video. ¿Quién se quiere formar para la foto? Hey, tu compañero, ¿no traes foto? Bueno, espera aquí fotito. Hey, que me siga. ¿A qué hora foto? ¿Foto? Adiós. Prácticamente están un poco desubicados estos jugadores. Están en la espera, ya saben, mi helicóptero. Él les había comentado que se registren. Ponen enseguida la contraseña, espacio y la contraseña. Hay una puta jugar. Este server, mi helicóptero. Se saltaron partes, les vuelvo a repetir la IP. La IP sería play.proclenen.xyz y en puerto editan y pongan 2071. Y sí, prácticamente eso sería todo. Mi Minecraft, no olviden suscribirse por el canal. ¿Quién quiere foto? Estoy esperando a que vengan aquí por foto. Bueno, no olviden suscribirse al canal. En el botón donde dice hola compañero, ¿quieres para la foto? Aquí estoy formado para foto, volteate. Al parecer están un poco desubicados. Si de por sí aquí estoy hablando y algunos me están viendo, pocos me están viendo y no puedo hablar con los de jugadores aquí de directo directamente. Bueno, eso ha sido todo. Mi tengo este canal que es el principal y mi canal secundario en donde subo 7 épicas. Así es que voy a estar un poquito más activo por este canal y estaré próximamente más activo por ambos canales. Ahora sí, nos vamos a ver próximamente en otro. Si ustedes quieren. Ay, ese compañero está triste, pobrecito. Bueno, si quieren otro directo, dejen en las cajas de los comentarios qué es lo que quieren. Ahora compañeros, ¿están listos para la foto? Bueno, un pequeño descanso ya. Si te saltaste todo el directo, ya saben que ese punto y aparte, suscríbanse, está volando ese compañero, es hacker, no, cierto, no es hacker. Aquí juego ese precom. Hay un lagazo por aquí, mi Minecrafter, no se vayan a preocupar, ¿eh? Pueden encontrarse o no con hackers y pueden beneficiarse o pueden malifinices a. En lugar al contrario de beneficiarse. Ahora sí, nos vamos a ver por aquí. Vamos a ver, vamos a despedir esto prácticamente con una carrera. Suscríbanse, denle like, compartir en sus redes sociales. Ya sabes que yo tengo Facebook, Twitter e Instagram, que es donde me puedes seguir. Y ya, comparte este directo para que tengamos. Mira, meta de hoy es 100 suscriptores, nos faltan 10. Compartan el video. Ahora sí, nos vemos hasta en un siguiente video. Bye bye, Minecrafters.